violación a los derechos humanos fueron parte de la política de instalación de una dictadura militar que se entiende en el contexto de la Guerra Fría, y en ese sentido es una experiencia común en varios países del Cono Sur y en otros países de América. Parece que la violencia política es consustancial a la sociedad en todas sus épocas. Por lo tanto, es lamentablemente un tema universal, un tema global, un tema que parece que no se restringe a una época en particular. Y eso hace que la pregunta por cómo se documentan estos pasados violentos tenga mucha actualidad y sea muy internacional también. Este es un concepto que nosotros creamos, digamos, para entender a los artefactos documentales que tienen la capacidad de transitar en el tiempo y también de circular en la sociedad entre distintas esferas de actividad. Por ejemplo, un documento usado, creado por la Vicaría de la Solidaridad para registrar un hecho de violencia contra un ciudadano, luego puede ser usado por un juez y ser parte, ser incorporado a la sentencia judicial que va a tomar una decisión con respecto a cómo sancionar ese caso legalmente. Participa un equipo interdisciplinar de la Universidad Alberto Hurtado que ya venía trabajando en un proyecto similar que fue fundamentalmente orientado a hacer una historia de la emergencia y persistencia de estos documentos de registro de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura. Participa la Universidad Austral, ellos venían trabajando con las sentencias judiciales y la constitución de la prueba jurídica en casos de crímenes de lesa humanidad. Participa el Museo de la Memoria a través de su centro de documentación e investigación, que ha ido acopiando en estos casi 10 años de la institución una serie de colecciones que documentan el pasado reciente. El proyecto Tecnología Política de la Memoria 2 tiene que ver con el uso y apropiaciones de estas tecnologías de registro de pasadas violaciones a los derechos humanos y usos y apropiaciones contemporáneas. Y para ello tenemos distintas líneas de investigación. Hay una que tiene que ver con cómo participan estos documentos en mecanismos de la justicia transicional, comisiones de verdad, estrategias de reparación, nueva política o institucionalidad en el campo de los derechos humanos, etc. Hay otra línea que es nueva y que nos tiene muy entusiasmados, que tiene que ver con el uso de esta documentación en la pedagogía, es decir, en la forma en que enseñamos el pasado reciente en las escuelas de nuestro país. Hay una tercera línea que tiene que ver con el uso de esta documentación en la producción cultural, y ahí tenemos como dos sublíneas. Por una parte, en la aparición de estos documentos en las películas y en las series de televisión. Y por otra parte, el uso de esta documentación en la producción literaria. Finalmente, tenemos una cuarta línea que tiene que ver con la apropiación de estos documentos en sitios de memoria y en el propio Museo de la Memoria. Ocupando toda esa red de trabajo que ya está instalada en el museo, vamos a explorar cómo los profesores ocupan la documentación del pasado reciente para contar sobre esta etapa de nuestra sociedad. Para poder fortalecer esos procesos de transferencia de estos documentos a esas tareas, es que el proyecto también contempla la producción de una experiencia pedagógica, de modo de fomentar la apropiación de estos documentos por parte de los docentes, digamos, en historia, geografía, en educación cívica en el país. Hemos sido capaces de crear y sostener un equipo interdisciplinar. Aquí se reúne el derecho, la antropología, el arte, la sociología, la psicología, la lingüística, la literatura. Muchos de nosotros crecimos en dictadura. Algunos de los miembros del equipo prestaron asistencia a las víctimas durante la represión. Y nosotros ocupamos todas estas vías de afectación para pensar nuestros proyectos. Yo creo que eso es una potencialidad y eso también nos permite una aproximación más integral, no solamente intelectual, sino también afectiva, que también nos hace más fácil lidiar con este tema que es realmente duro.
ese ejercicio de traer esta gran catástrofe, digamos, al presente, ¿sí? O sea, asegurarnos que no pasen más, las garantías de no repetición, ver en qué está nuestra cultura cívica, política, son preguntas del hoy. Y entendemos que esas experiencias pueden servir, son aprendizajes que pueden servir para otras sociedades y otros colectivos que están pensando en documentar, en crear archivos sobre violaciones en sus territorios.